nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hoy quiero hablarles de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, nada más ni nada menos. Ella nació en una pobre casita de Depreano, Nicodemia, bajo los poderes de los Césares de Roma. Era pobre pero muy bella, y su juventud ciertamente no fue entre flores y agasajos, ya que se veía obligada a limpiar la casa y hacer la comida para sus padres y sus hermanos. Elena era pagana, como paganos eran sus padres, pero adornaban su alma un cúmulo de virtudes que la predisponían a recibir, cuando llegase la hora, la gracia del Evangelio. Ella veía con ojos horripilantes aquellas persecuciones tan sangrientas contra los pobres cristianos, solamente por no pertenecer a la religión romana. Eran buenos, sencillos, trabajadores, honrados, no se metían con nadie. ¿Por qué matarles?, se preguntaba Elena. Cuando ya tenía unos 20 años, aconteció que pasó cerca de ella el flamante general Constancio Cloro, que era de familia noble y muy querido del emperador Maximino. Se enamoraron y se casaron. Y fruto de aquel matrimonio nacía el 27 de febrero del año 274 el futuro gran general y futuro emperador Constantino. La vida de Elena durante este tiempo es de meditación, de vida ejemplar, de obras de caridad, aunque todavía no conoce la religión de Cristo. El 25 de julio muere Constancio Cloro, año 306. Entonces la acompaña su hijo Constantino. Sobre el puente Milvio, después de una visión y bajo el lema, bajo el signo de la cruz, derrota a Magencio y entra como único emperador en Roma. A él se debe el célebre edicto de Milán del año 313, por el que se permitía la religión cristiana, y parece que recibió el bautismo recién a la hora de su muerte. Estamos hablando de Constantino. Y su madre, Santa Elena, se le atribuye la invención de la cruz. O sea, ella, cerca de los 70 años, se dirige a Roma para buscar, para encontrar la cruz del Señor. Y su fe dio con ella, al realizarse por medio de este bendito leño, un milagro de curar repentinamente a una mujer moribunda. Porque habían encontrado no solo la cruz de Cristo, sino también la de los dos ladrones. Y para saber cuál era, pusieron a esta buena mujer, que se curó milagrosamente. Realizados sus deseos, volvió a Roma al lado de su hijo y le ayudó a que éste diera su paso definitivo de hacerse cristiano. Santa Elena pasó santamente sus últimos días hasta que se durmió en el Señor por el año 329. Una mujer de mucha fe, una mujer que quiso también honrar de esta manera los lugares santos con muchos templos. Vamos a pedirle a Elena también dejarnos llevar por el querer de Dios y animarnos a hacer cosas grandes, aunque a veces parezca que nos superan. Pero a veces Dios quiere usar instrumentos pequeños, como somos nosotros, para hacer cosas grandes. Por eso no dudemos en decirle que sí a Dios. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.